nombre es Hugo Cintriana y esta tarde tuve la oportunidad de venir al Campus Party a hablar un poco de mi experiencia en los inicios de Internet, en todo lo que fue el esfuerzo que hizo el país para estar conectado a la red de redes Internet. Diría que ha sido una experiencia muy interesante y que es importante que los jóvenes de hoy entiendan que cuando queremos hacer cosas grandes para el país, tenemos que ser unos grandes emprendedores, unos grandes innovadores y tenemos que ser persistentes para que el país vaya progresando a medida que lo va necesitando. Mira, yo creo que de todas formas las tecnologías nos presentan a nosotros una serie de oportunidades y nosotros tenemos que poder identificar cómo las tecnologías le agregan valor a todo lo que es el proceso de desarrollo del país. Por ejemplo, en la parte académica, cómo las tecnologías van a mejorar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el sector productivo, cómo las tecnologías nos vuelven más eficientes y nos permiten hacer reducción de costos. En el emprendimiento, cómo las tecnologías nos permiten crear unos nuevos productos, nos permiten ser innovadores para que cada vez más dispongamos de opciones tecnológicas que a la vez incorporemos en nuestro día a día, ya sea como individuos, ya sea como empresarios o como académicos. Mira, yo creo que esto siempre será un esfuerzo gigantesco. Yo felicito a todos los organizadores, a todas las personas que están detrás de bambalinas, como dicen, porque esto es un esfuerzo muy, muy, muy importante. Pero también felicito a aquellos que se atrevieron a venir para poder aprender y seguir aprendiendo. Yo creo que es una experiencia que ojalá yo hubiera podido tener cuando era joven, porque me parece encantadora. Un esfuerzo muy grande, pero con unos resultados que se ven en el corto y en el mediano plazo. Las personas que tienen la oportunidad de pasar por aquí, por el Campus Party aquí en Boyacá, van a tener una experiencia que van a poder utilizar al máximo, no solamente para compartirla, sino para crecer como individuos. Mira, yo creo que están aprovechando la oportunidad, pero lo más importante aquí es que haya continuidad en esto. Esto no puede ser una ola tímida, no, definitivamente la región y el departamento tiene que comprometerse con este desarrollo tecnológico, es incorporar las tecnologías para ser cada vez mejores como organizaciones.